Parceros, bienvenidos a otro capítulo de mi Jeep Series. Este era un video que les estaba viendo, que era el video en respuesta al análisis de lo que fue mi presentación en el Colombia Pro. Entonces, ustedes saben, mientras voy viendo el video, voy comentando todo lo que sucedió. Así que, vámonos. Ok, bueno, vamos a empezar. Ustedes saben que yo lo hago con el celular mientras lo voy charlando. Entonces, digamos que lo primero que ustedes ven ahí es no el primer llamado, sino en orden numérico vamos saliendo. Esta para mí es la salida más importante después del first call, porque es aquí donde los jueces te meten en el primer llamado. Hice unos ajustes dentro de la pose de WS de frente, que fue ladear un poco más mi pierna. Creo que salió bastante bien. Aquí es el único momento en el que le piden a uno los perfiles de lado. Salió el primer llamado. Ahí llaman a los demás atletas. Listo. Después de esto viene lo que sería mi presentación individual. No la coreografía. Mi presentación individual, que es más o menos alrededor de 1 o 2 minutos. Eso depende de la velocidad del evento. Es aquí donde uno primero se presenta a los jueces de manera individual, pero también al público. Entonces aquí saco todas mis armas, por así decirlo, y muestro espectáculo al show. Por eso hago así cuando estoy de espalda, para que la gente me vea. Me demoro un poco más en las poses y, como les digo, pues saco mis mejores poses, pues, para brindar espectáculo al público. Realmente aquí me sentí muy bien. Por la acogida del público que tuvo hacia mí, fue bastante la gente gritando, apoyando. Yo pienso que, pues por lo que yo veía, la mayoría de las personas estaban perdiendo el espectáculo mío porque sacaron el celular. Entonces no lo estaban viendo por estar grabando, pero bueno, supongo que lo disfrutaron. Ok, aquí ya estamos todos los atletas en tarima y yo fui el primero en el primer llamado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que eres el atleta referente de la competencia y de ahí para allá van a comenzar a mandarlos hacia los lados, a los posibles rivales que yo iba a tener. Aquí llamaron a dos de los brasileros, al peruano, a la pantera y a Diego, que fue el campeón de la categoría, al lado mío. Cuando te hacen a ti este llamado, esto a ti pasan dos cosas. O destruye tu confianza si no eres llamado en el primer llamado, o todo lo contrario, eleva mucho más la seguridad que estás presentando en tarima. Y esto es muy, muy importante aquí. De hecho, en el primer llamado, pues ya se sabe quiénes van a ser los finalistas y los que no son llamados, pues ya se sabe que quedaron por fuera del primer llamado y difícilmente vayan a estar dentro de los tres primeros. Primera pose, doble bíceps de frente. Me salió muy bien, el vacío bien acomodado, sostuve la pose. Realmente me sentía muy, muy seguro. En este primer llamado, yo sé que ustedes se dieron cuenta algo que me pasó personalmente a mí, pero en el video ya no van a poder ver más detalladamente, y es sobre todo cuando estoy de frente. Ya se los voy a mostrar. Bueno, ahí me tomo el tiempo, me doy la seguridad de sacar las poses, tomo la distancia. Ahí el brasilero Martins me estaba cerrando un poco la pose de doble de espalda. Y esto no me gusta porque, pues, no me deja abrir de todo la espalda y no me deja brindar espectáculo. Después de esta primera secuencia de poses, en la que terminamos con abdominales y muslos, justo ahí, después de eso, se me presenta un problema en uno de los pectorales. Creo que ya todos lo vieron. Y es que tengo un calambre brutal en el pectoral derecho. Creo que ahí lo están viendo. Es bastante doloroso, pues se sabe, un calambre. ¿Esto por qué sucede? Sencillamente por la diuresis, la falta de líquidos en el cuerpo, pero también por la escasez de ciertos minerales. Fallé en algo que siempre hago en las competencias, y es que siempre antes de las competencias yo me meto una cucharada de sal del Himalaya con un poquitico de Gatorade, esto antes de salir una media hora. ¿Qué pasó? Nos llamaron antes de lo previsto, y eso me hizo salir de una sin poder hacer esto que les mencioné, y por eso se me produjo este calambre.
¿Por qué? Porque yo siempre las competencias a las que voy, voy al 100%, o sea, voy al límite. Sin embargo, lo disimulé lo que más pude, o sea, yo no, uno de los jueces se me acercó y me preguntó que si estaba bien. Yo le dije, estoy bien. Porque notó que me estaba molestando el pectoral, porque yo no hacía sino abrir el brazo, moverlo y todo para que no se me terminara de cerrar. Si yo me salía de esa línea de competencia por el calambre en el pectoral, seguramente yo no hubiera quedado en segundo lugar. ¿Por qué? Porque el show continúa. No van a parar el show sencillamente porque un atleta no esté. Entonces, eso a mí me hubiera restado todo. Entonces, por eso lo que yo hice fue mentalmente, digamos que con mi experiencia, es tratar de disimularlo un poco, de soportar un poco el dolor del pectoral. Ahí se dieron cuenta que no es sino estirarlo. Y ya cuando nos dijeron que afuera, inmediatamente le dije a Diego que me regalara un poquito de sal con un poquito de Gatorade. Y ahí ya, santo remedio, se me pasó de una. Bueno, esta es la final en la que ya estoy con Diego, mi compañero de team. Recuerden que a él y a mí nos prepara Fran Spin, el mismo preparador. Y bueno, fue una batalla realmente espectacular. Me sentí muy, muy bien. Y me sentí muy bien de estar al lado de Diego, porque si algo yo respeto es la filosofía de trabajo de los atletas. Él es un pelado con el que ya ha compartido dos preparaciones conmigo. Hemos estado prácticamente juntos. Y es muy similar en muchas cosas a mí, en su profesionalismo, en la mentalidad, en la tranquilidad que en medio del caos de la preparación se lleva. Está muy concentrado, es muy en lo suyo, no se deja desviar por cosas del exterior. Y creo que lo más importante es que dimos un espectáculo brutal al público. Y los dos somos colombianos, por más de que él esté en Brasil y lo patrocine una marca brasilera. Y bueno, nos entendimos muy bien, nos desenvolvimos muy bien en el campo, salieron muy buenas tomas, hubo una foto que fue, creo que fue justo ahí cuando le dije que hiciéramos la misma pose, de ese momento se sacó una foto que fue súper viral en redes sociales esos días, dio vueltas por todo el mundo y creo que lo más importante es que en el mundo se están hablando de dos colombianos, dieron un show brutal que en cualquier tarima del mundo se la podían comer fácilmente. Ok, aquí ya viene la coreografía. ¿Listo? En la coreografía yo ya no tenía la molestia del calambre porque ya había pasado más o menos hora y media, ya había descansado, tomado algo de líquidos, estirado el músculo. Realmente la coreografía me salió muy bien, me sentí muy seguro, mucho más pausado que las anteriores, más de acorde a la música. Realmente me sentí fenomenal. Algo que de pronto ustedes no sabían y que se los comento ahora es que mi familia me estaba viendo por primera vez. O sea, yo siempre veía las competencias mías afuera, en el computador o en el celular, pues porque yo estaba siempre viajando. Esta es la primera oportunidad que ellos tienen la oportunidad de verme en vivo. Y después de todo esto, el ver el rostro de mi papá y de mi mamá, de verme en persona lo que estaba haciendo, fue algo realmente alucinante. Yo no obtuve el primer lugar, pero me llevé mucho más que eso. Me llevé mucho más que eso porque lo que la gente me transmitió, lo que mi familia me transmitió y todo, fue más brutal que si me hubieran dado el primer lugar. Eso para mí fue realmente mágico. Otra cosa importante es que yo y mi esposa no me había podido ver en preparación en vivo después del cambio de preparador. ¿Por qué? Porque ella está legalizando todos sus papeles aquí en Colombia y no podía viajar al exterior. Entonces, si salía, no podía entrar. Entonces, la primera vez que ella me ve en escena, en vivo, preparado por Spin, y ella, todo lo que yo de pronto reprimí emocionalmente, ella lo soltó. Yo no, porque yo cuando compito soy una persona muy fría, muy calculadora, como sin emociones, y creo que eso muchos se dan cuenta, porque cuando yo me subo al escenario soy muy calculador, soy muy frío, o sea, no me dejo llevar por la emoción.
Bueno, eso fue todo lo que pasó en la competencia. Fue un resumen muy breve. Gracias a todos los que estuvieron allí por el apoyo, por la foto, por los videos, por los reposts en redes sociales. Espero este año dar lo mejor de mí y estar con ustedes representándonos en el Olimpia. Dios quiere, así se nos dé. Y pues nada, a los que no me siguen todavía, no olviden suscribirse a mi canal, dejarme un comentario de lo que les pareció este video. Y nos vemos.